Hola, ¿qué tal? Buen día. Estoy aquí en la plazuela del Rosario. Estoy con Romanita Sarabia de Chametla. ¿Cómo está? Muy bien, ¿usted? Muy bien. ¿Es la primera vez que usted...? Es la primera vez que expongo sobre estos pequeños artículos de cocina para de carpintería. Son pequeños retazos de madera que van quedando. Aquí tenemos, por ejemplo, una huevera. Es una huevera. ¿Es la huevera? Sí, es la huevera y aquí trae para cerrarse. ¿La gallina? Me faltó. Ese es un servilletero para que no se vuelvan las servilletas que nos vamos a la playa de día de campo y está. Este es un cortatallero de cocina. Aquí pueden poner los cerillos, los frutitos para la pimienta, lo que gusten poner. Aquí tenemos un llavero, o puede ser para colgarte el abrigo. Si se fijan, le puse resistente a los ganchitos para que cuelguen lo que quieran. El bolso, el abrigo, resiste mucho y aquí pueden poner carta, recado, lo que quieran. Este es para colgar las tazas, se los dejé grandes porque a veces buscamos tazas grandes, cómodas, que ustedes así, y para que alcance bien y que se cuelguen todo bien. Así. Estas son para picar la verdura, tablas, y este depósito es para ir poniendo la verdura que se va picando y que queda ahí el caldito. Y estos son portarrollos, tiene la capacidad para 4 rollos y ahí ya lo vamos sacando, por aquí se va sacando y se cuelga en esta parte de aquí y es todo lo que tenemos. ¿Y cuánto tiempo tienen eso usted? Pues apenas tengo 3 meses, estoy iniciando en esto. ¿En Chametla hace estos trabajos? Sí. ¿Puede mandarle a hacer la gente? Claro que sí, esta es la demostración y cosas así de artículos de cocina se los puede hacer, nada más que me manden la fotografía y en base a eso ya se los ¿Es de manera rústica, no? Sí, de manera rústica, porque lo buscan mucho así de manera rústica. De manera artística. Entonces, pues, y de hecho esto lo pinté porque así me lo pidieron. Me lo pidieron así con color. ¿Eso se lo pidieron? Sí, me lo pidieron así con color, la huevera esta. Entonces por eso se hizo así, pero oficialmente todo fue rústico. Entonces, nos encontramos en Chametla. Si alguien quiere mandarle a hacer un trabajo. Así es. ¿Teléfono o algo? Sí, mi teléfono es 694-108-8538. Ah, ok. Ahí está. Ahí estamos para servirles. Ahí está, desde la plazuela del Rosario. Amigos, subimos con Romanita Sarabia. Saludos desde Chametla. Bueno, de Chametla es ella, Romanita Sarabia. Dice que esto, me decía que esto es lo que le sobra a su esposo. Sí, porque él es carpintero y va guardando así retazos que le van quedando. Entonces, como que dice, se está reciclando para no tirarlo. Se busca la manera de armar un objeto. ¿Usted lo aprovecha? Sí, de utilidad para la cocina. Porque si se pide tomar retazos pequeños, que le sobra un pedazo de tabla de esto, pues se hace para picar. Ajá. Que pedazos de esto ya se hace para las tazas. O ya son varios. Sí. Si se fijan, son de puros cortes. Ya tiene variedad, digo. Ajá, sí, hay gran variedad. Bueno, gracias. Ahora sí nos vamos. Gracias.